En el transcurso de las semanas pasadas, incluso últimamente, se han presentado varios casos del virus del Coxsackie, que es una enfermedad que se transmite directamente con el contacto de las lesiones. Es una enfermedad viral que normalmente se enferma en niños pequeños de 5 a 8 años. Lo hemos visto constantemente en los planteles educativos. Las mamás obviamente han traído a los niños aquí a la consulta y es parte de la temporada. Es una enfermedad viral que se presenta año con año, y como bien o coloquialmente la conocemos, es una enfermedad de boca, pies y manos. Se caracteriza por erupciones en las manos, en la boca, en los pies, parecido a lo que es la varicela, nomás que un poquito diferente. Las erupciones no son tan grandes, son muy, da mucha comezón. Obviamente no hay que evitar reventar las vesículas, y es una enfermedad que se autolimita. A lo que es de 5 a 8 días, la enfermedad va desapareciendo. Los medicamentos que se dan son medicamentos sintomáticos, medicamentos para la fiebre, medicamentos para el dolor, o se pueden dar medicamentos, gracias, licenciada, o se pueden dar medicamentos para los síntomas de comezón. Pero sí es una enfermedad que se contagia directamente en los planteles educativos, en las escuelas, en los jardines de niños, en las guarderías, y hay que estar muy pendiente de los síntomas. Normalmente empieza con erupciones en las manos, en los pies o a veces en la boquita.